For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Se trata de una crisis de descomposición del sistema neocolonial, un sistema impuesto por los norteamericanos durante la primera ocupación militar imperialista del país desde 1915 hasta 1934, transformando a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. A través de todos esos años, más de 100 años, esas estructuras impuestas por la fuerza no dieron respuesta a las necesidades de las masas porque estaban al servicio de los intereses del imperialismo y de las clases económicamente dominantes en Haití, transformando a nuestro país en el país más empobrecido de la región, no el más pobre, más empobrecido de la región. Y es ese sistema, para poder sobrevivir, para poder mantener el statu quo, recurrió muchas veces a elecciones fraudulentas, a golpes de Estado, a invasiones, ocupaciones internacionales disfrazadas de ayuda humanitaria.